Concéntrate. Dagan podría estar en cualquier lado. ¿Listo, bebé? Si tú estás listo, yo también. Cápsulas de escape. Nunca están de más. Venga, Zeta. Hay que sacarte de aquí. ¡Deprisa, Cal! ¡Me quiere reprogramar! Esa droide es mía. Tendré que rescatarme yo sola. Así que has sobrevivido a Ravis. ¿Cómo? Lo típico. Asesinaste a tus compañeros Jedi. Acabé con quienes se alzaron contra mí. Olvídanos o sufrirás ese destino. Aunque pienses que el Consejo te traicionó, era tu familia. ¡Qué arrogante! Que creas que entiendes mis motivos. Lo que veo es que tu obsesión con Tanalor te ha cegado. Pasara lo que pasara, no puedes cambiar el pasado. Créeme, lo sé muy bien. Puede que tengas razón. El pasado es una cadena. ¡Debo cortarla por completo! ¡El sintonizador es mío! ¡La droide es mía! ¡Tanalor es mío! ¡Debió dejar que te pudrieras en ese tanque! ¡Libertad! ¡Aguanta, Zeta! ¡Ese era el plan! ¡Qué divertido! ¡Qué significativo! ¡Qué débil! ¡Has tenido suerte! ¿Puedes luchar? Asustado. ¡Escoria! ¡Patético! Te compadezco. Tanalor es mío y acabaré con quien quiera que se interponga en mi camino. Me haces perder el tiempo. Enfádame otra vez. ¡Ah! ¡Ah!
escoria insolente. ¿En serio? Aliento de Bacta. Entonces, este es el tipo del que me hablaste. Sí, es muy amigable. Ya me has retrasado bastante. No te librarás tan fácilmente. Gracias. Dos guerreros que luchan con todas sus fuerzas unidos por la hermandad. ¿Algo digno de una leyenda? Zeta. Yo me encargo. Nos vemos arriba. Vamos, Zeta. Sigamos adelante. Quizás sea lo más sensato. Creo que la ganguera está delirando. No paraba de hablar de una brújula. Tu maestra las creó para recorrer el abismo. Es la primera noticia que tengo. Porque eliminó esa información de tu memoria. Eso explica muchas cosas. Dagan está seguro de que ella le dejó una brújula. Eso espero. Dagan envió a Ravis para comprobar otra antena en la luna. A lo mejor la encontramos allí. Volvemos a la luna. Genial. ¡Oh, maestra Creep! ¿Por qué me enviaste a liberar a ese traidor? La gente es compleja. A lo mejor pensó que la orden se equivocaba. Ojalá pudiéramos preguntárselo a ella. Por favor, vayámonos ya de este horrible lugar. Es la salida más segura. ¿Estás seguro? No. Pues vale. Pareces nervioso. Me voy con él. Sube a bordo, Zeta. Nos vemos en el puesto. Sí, ya voy. Sabía.
recuérdame que no vuelva a hacer eso. Dagan ha debido de enviar a Ravis a por la brújula. Puede que la antena del bosque active algo en la luna. Es una teoría, pero si Ravis va para allá, nosotros también debemos ir. Detalle de su parte. Así que eres de Coruscant, ¿eh? Sí. ¿Y tú? ¿De aquí? ¿De este pantano? No, de Kobo. Fascinante. ¿Eres de por aquí? Cuéntame más. Aquí hay semillas. Me pregunto si crecerán en el jardín. Te doy la bienvenida, Jedi. Pausarse es estar en calma. Es dejar que mane la sabiduría. Pero la galaxia raramente es estática.
El movimiento, no obstante, otorga claridad. Que la verdad fluya como un río y labre canales alrededor de los obstáculos. Jamás pensé que sentiría esto. ¿El qué? Echo de menos Coruscant. El templo. Mi habitación atestada. Sé cómo te sientes. Cal y canto.
eso? ¡Hay que largarse de aquí! No pasa nada. Estimulante, por favor.